Estimados pasajeros, mantengan abrochados sus cinturones que muy pronto vamos a despegar. Una de las cosas que más me gusta en la vida es volar. Volaré. Oh, oh, oh. Además, desde acá arriba nos sentimos tan chiquititos. Casi insignificantes, Nicolás. Y es que gracias a ti logramos entender que no éramos el centro del universo. Una revolución para la época. ¿Quiere que le cuente esa historia? Me encantaría. Tenemos varias horas de vuelo por delante. La aventura continúa. Acompáñeme a viajar por el universo y por sus fenómenos y movernos a la velocidad de la luz y a descubrir por qué la Tierra es redonda. Y conozcamos juntos la historia de algunos hombres y mujeres que han hecho de la astronomía una ciencia apasionante. Todo eso y más en el cosmos del profe Massa. Estoy seguro que muchos creen que para mí la cosa fue fácil, que de un día para otro, así como así, me di cuenta que los planetas y todos los astros no giran alrededor de la Tierra. ¿Y cuánto te demoraste, Nico? 30 años, profe. Es que desde que estudié astronomía en Cracovia y en Italia, me daba vuelta en la cabeza el famoso modelo geocéntrico y que ya venían desarrollando desde hace varios siglos otros grandes pensadores como Aristóteles, Hiparco de Nicea y finalmente el gran Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Pero algo no me hacía sentido. ¿Y qué era? Que no explicaba muy bien los movimientos de los planetas y de los astros que vemos en el cielo nocturno. Mire, si está bien despejado, podemos ver a simple vista unas 3.000 estrellas que se van desplazando lentamente desde que se esconde el sol hasta que amanece. Pero si observamos cuidadosamente por varias noches, nos daremos cuenta que el cielo no se mantiene siempre igual. Y los griegos fueron los primeros observadores. Primero se dieron cuenta que habían 5 astros errantes, y a los que llamaron planetas, que se van desplazando lentamente entre las estrellas, pero a velocidades variables. Y lo mismo ocurre con el sol y la luna. O sea que sus movimientos eran más complejos, ¿cierto? Exacto. Así que después de muchos cálculos matemáticos y observaciones del firmamento con instrumentos muy antiguos, como el cuadrante, el triquetrum y la esfera armillary, entendí que el movimiento aparente del Sol se debe al movimiento de la Tierra. Porque ella y todos los planetas giran alrededor de él. O sea, la Tierra no está fija en el centro del universo. Ahora por fin se podían hacer cálculos astronómicos con increíble precisión. Y así nació en 1543 mi audaz modelo heliocéntrico y el que más tarde confirmó mi buen amigo Galileo con su famoso telescopio. ¡Hola! Tremendo trabajo, hombre. Y te cuento que de ahí se inició una verdadera revolución científica. Y después, en 1609, el astrónomo alemán Johannes Kepler descubrió que los planetas en el sistema solar se mueven siguiendo una órbita elíptica y no circular. Con lo cual se explica a la perfección las irregularidades de los movimientos de los cuerpos celestes. A ver, pero todavía tengo una duda que no me deja dormir. ¿El Sol es el centro del universo? No. Es que esta franja que cruza el cielo, a la que llamamos Vía Láctea, hace pensar que el Sol era parte de algo mucho más grande. Y así fue. A fines del siglo XVIII, el astrónomo inglés William Herschel, gracias a sus grandes telescopios, lo comprobó y llegó a la conclusión que pertenecemos a un sistema de miles de millones de estrellas como el Sol. Y además, hoy, gracias a los modernos telescopios, sabemos que el universo observable contiene al menos 200.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Señoras y señores, hemos aterrizado. Espero hayan disfrutado del vuelo. ¡Qué gran viaje, profe! Aunque seamos solo una mota de polvo en el universo, ahora me siento como el centro del conocimiento.